Otra versión de PS4. Bueno, la versión de PS2, pero como más o menos como remasterizada. Vamos a ir a la mazmorra. Del tirón. Guarida de la bestia divina. Y vamos a continuar investigando. He hecho fuera de cámara del todo este rollo de reparar las armas y demás. Aquí hay 6 Atlas solo. Por para abajo nos vamos. Ahora hay que tener cuidado y no hacer siguiente nivel, porque no sé cuándo está el boss, así que hay que tener cuidado. Mira, el gatete, otra vez. Voy para allá, gatete. Vale, ahí a la izquierda habían enemigos, pero bueno. Ay, joder. Eres malísimo. ¡Mierda! Vale, como veis, pues hay imitadores, tío. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado, tío! Mímicos, colega, mímicos. El peor invento que se ha hecho en un juego, pero vamos. Bueno, tenemos el mapa, no está mal. Que me ahogo. ¡Mierda! Buah, mis armas, tío. Mis armas se van a la mierda. Vamos a ir para arriba. Aquí podemos potenciarnos. ¡Mierda! Ahora me acuerdo lo que era esa bola. Nos pueden dar efectos buenos, positivos o efectos negativos. En este caso, pues nos ha bajado los puntos de reparación del arma. Y como no la quiero perder, vamos a tirar de puñal. Pero como veis, esto ya se complica, ¿eh? Ven, ven. Vale. De momento no hemos encontrado el blasón, pero lo encontraremos. Oh. Caseta adquirido. Vale, amuleto antídoto. Vale, esto nos... Podemos poner amuletos temporalmente en el bolsillo. Y nos dan efectos, pero se gastan al cabo del tiempo, evidentemente. Claudio, muy bien. Vale, con el puñal ni me acerco a esta gente. O sea que... Quiero evitarla, pero claro, a lo mejor tienen el blasón ellos. Es un poco jodido ese tema. Espero que no. Venga, va, otra para allí. Casa de Toan, bien, mi casa. ¡Mi casa! Voy a arriesgarme porque a veces te hace cosas guays. Bombeado con energía, vale. Eso es que hago más daño, creo, recordar. ¡Oh, shit, nigga! Vamos a intentarlo, tío. ¡Gah! Toma ya, toma ya, toma ya. Vale, no me das el blasón, maldito hijo de perra. Vale, hay una puerta cerrada que no me mola nada tener que bajar y subir, pero bueno. He decidido subir, así que... ¿Qué tenemos por aquí? Una estatua. ¡Mierda! Joder, tío. La he liado parda. La he liado parda porque pensaba que le hacían daño a saco como antes, pero no. Se me ha ido el bombeo energético. Vamos a hacer que nos ataque. Vamos a ir lento. ¡Buf! Del tirón, tío, del tirón. ¿Qué, blasón o no? ¿Qué va? Me va a dar blasón. ¡Hostia! El puñal está a punto de morir. Rueda adquirido, perfecto. ¡Mierda de...! ¡Ah! Joder. ¿Qué quieres, tío?
puta. Joder. Vamos a cambiarnos el arma y a repararla, tío. Porque como veis, está la cosa fatal. La he roto a propósito. Vale, es lo que hay. Yo creo que con la Sanshir esta. Joder, con las moscas, colega. Vale, un toque, perfecto. Nos ha dado dinero. Y vamos a ver qué hay en este cofre. Vale, antídoto, bien. Oído tener que matar al murciélago este, pero es lo que hay. Joder con las moscas, colega. Vale, le he dado en toda la cara, ¿no? Gema del viento. La seta ha alcanzado su límite, joder. Vale, llave hueso, perfecto. No tendré que bajar y subir. Así que estupendo. Mierda de pavo. Vale, dos toques lo mato. O sea que está muy, pero que muy bien. Dinero, que de momento no puedo usar. ¡Mierda! ¡Ah! Vale, perfecto. Mierda de mímicos de los cojones. Joder. Tengo un polvo reparador más, ¿eh? O sea que de momento. De momento voy tranquilo, más o menos. Entre comillas. No he encontrado el blasón. Eso me preocupa. Pero bueno. Hay a veces que tú empiezas una mazmorra, tal, tal, tal. Pero claro, te falta polvo reparador. Y tienes como que repetir. Bueno, las atlas se te guardan, ¿no? Pero tienes que repetir la mazmorra para encontrar el blasón y tal. Porque no llegas a poder finalizarla. Oh, jodido. Putas moscas. Pero bueno, a ver si hay suerte. No sé si fiarme de llevar 16 y no repararlo, pero bueno. Aquí habían tres enemigos juntos, puede ser. Y no recuerdo mal. Evidentemente, me tienen que tocar los huevos, ¿sabes? Voy a matar a uno. Reparo. Y luego a otro, tío. ¡Wow! Dos estatuas, tío. ¿Pero dónde vas, zumbao? ¡Mierda! El timing no me ha gustado, tío. ¡Uy! Ese blasoncito bueno para mua. Voy a repararla, pero solo para ir subiendo un poco de nivel. Venga, blasón de Dran. Hasta luego. Dame algo, ¿no? Dinero. Bueno. Algo es algo. Estaría en un cofre grande, pero... Cristal mágico un poco tarde, pero bueno, mira, hay un cofre. Ah, vale, pues el cristal mágico creo que los enemigos no salen. No sé. Solo los cofres y las atlas, ¿no? Super agua. Vale, como estamos en la mierda, tenemos que subir a propósito, es lo que hay. Me sale un poco mal, porque es un poco coñazo, pero... Hay que subir, señores, hay que subir. Hay que subir de... Bueno, también pondremos nuestra casita, o sea que... Está guay tener un sitio donde volver, ¿no? No, Lum. Venga, va. Casa de Horayo, no tenemos a Horayo, o sea... Vale, esta rueda no es la rueda que yo quería. Me cago en tu padre. Casa de Toan. Esto es un barril. Clarísimamente. Nope. Madre de Toan.
Animal peludo, no. Una campana, su sello característico, no. Vale, madre. Y una llama, tío, la llama que llama. Es mía, vale. Vale, pues en principio ya está, ¿no? Sí. Bueno, nuestra casa por... no sé. Aquí mismo. A ver si tengo más caminos. Sí, tengo más caminos. Luego habrá que cambiar por completo el pueblo con las peticiones que nos hacen, pero bueno. ¡Mamá! Vamos a hablar con mamá. Bueno, espérate. Agilidad más 3. Donut peludo. ¡Mamá! ¡Mamá, he vuelto! En sí no se preocupa por su madre, mucho que digamos. ¡Mamá! Hay un sitio por aquí arriba también. ¡Mamá! Ya está. Dice, güey, me preocupa por ti y tal. Bueno, yo qué sé, tío. Dime algo, mira mi ropa. Siempre la misma, tío. Siempre la misma. Qué tostón de ropa. Y mi llama. Yo he puesto una llama, mamá. He puesto una llama, mamá. Creo que es en el piso abajo. Creo. A ver. Ahí está, el establo. Bla bla. Súper normal, ¿eh? Bueno, no me ha dado ningún cofre allá, me cago en todo. A ver, alcalde. Vamos a ir así en vez de andar. Mucho más rápido hacer así. Teletransportarnos. Alcalde, necesito de todo. Unos bichos malos me hicieron pupa. Vamos a ver. Donut peludo favorito de Toano. Aumenta sus defensas. Ah, vale. Es para mejorar... vale. Para mejorar al personaje son los donuts. Vale, vale, vale. No me acordaba. Con los donuts y luego había algo que mejorabas la vida, creo. No me acuerdo muy bien. Vale, vamos a cambiar el arma. Para mejorar el puñal. Bueno, mejorar no. Reparar el puñal. ¡Tadán! Puñalaco. Potenciar. Vale, que nos dé todo ya. Vámonos. Let's go. Más, quiero más. Quiero más Atlas. Quiero más Atlas. Guardia de la bestia divina. Oh, 8 Atlas, señores. Qué importante. Vamos allá. ¡Hombre! ¿Qué me cuentas? ¿Qué más me puedes contar? Parece que le has cogido el truco. Ahora el paso siguiente escucha atentamente. Te hablaré sobre las zonas especiales de la mazmorra. Primero la planta de atrás. Nivel de atrás. Vale, eso es lo del... vagón. Vale, zona limitada. Vale, es una zona que donde pasan cosas, pues por ejemplo, que el arma funciona a la mitad, su poder, cosas así. Vale, las acciones limitadas dependen del tipo de zona limitada. O sea, las cosas cambian, muy bien. Si usas un arma en este nivel, se reduce el ABS y no se reemplaza. No sé qué significa, pero... cambio de arma no permitido, hijo de puta. Hijo de puta.
Horayo Vejete. Como veis, no puedo cambiar de arma. ¡Adiós, loco! ¿Qué es eso? Me he acojonado vivo, es como un pez, así muy feo. Vale, aquí está la salida, pero de momento pues como que mal. Vale, este es fácil. Vale, de un toque lo matamos, así que guay. Y que lo que no he entendido es que a lo mejor no podemos utilizar el polvo reparador. Eso me jodería bastante. Si no podemos cambiar y no podemos utilizar el polvo reparador. Vale, chaqueta maestra es el de antes, pero ahora lo tenemos en versión enemigo normal. ¡Uf! ¡Espérate, espérate! ¿Qué coño es esto? Vale, ahí tenemos el blasón. ¿Qué hace? Vale. Entonces, si tenemos el blasón, estoy ya tranquilo. Podemos salir cuando queramos. Solo quiero intentar encontrar las Atlas para no tener que volver a ese nivel. Almacén superior. ¿Qué tenemos aquí, por cierto? Soldado esqueleto. Ya está muerto. Jaja. Soy el puto amo. Vámonos. Pues me temo que tengo que ir a la otra zona. Bueno, en verdad no debería por qué, pero voy a hacerlo dos veces y irme recuperando, pero voy a pasar. Voy a pasar porque quiero Atlas, tío, quiero Atlas, quiero mi pueblo. Buah, tío, ¿y este pavo cómo lo mato yo? Es como Dios, loco. ¿Por qué me siguen? No soy comestible. Casa de Claudio, bien. Ven tú, chaqueta maestra. A ver. Opar. ¿Qué coño? Creo que se me tira encima, tío. Tiene toda la pinta. ¡Wah! Vale, pero de un toque cae. Ah, no. No cae de un toque, ¿no? Vale, 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 vale. Espinosa adquirido. Tira como un gas. Encima se me tira encima el hijo de puta. Vale, hay que huir porque deja como un gas. ¡Ah, mira, amigo! Mira, este también quiere fiesta, tío. ¿Dónde estás? Vale, perfecto. Mapa adquirido, bien. Oh, zona con agua. Me gusta, me gusta, me gusta bastante. Si no hubiera zona con agua, me lo pensaría, pero bueno. Cristal mágico, ole. Vale, nos queda arriba un Atla. Y abajo tres. Ahora tengo yo la duda de si puedo. Sí que puedo reparar el arma, digo, ¿qué pasa? Lo que no puedo es cambiar el arma. Un poco jodido, eh. Si se me rompiera esto por casualidad, ¿dónde está? Ven. Toma ya. Toma ya. Del tirón, loco. ¿Por qué me tiras cosas? Vale, 13 puntos no me mola, no me mola nada. Ajustarme tanto. Pero bueno, contra el murciélago este puedo. Hostia puta, ahora me acabo de dar cuenta. No me decía que no se pudieran reparar el arma, sino que pierde el ABS que ha conseguido, tío. El ABS son los puntos estos de experiencia del arma. Me cago en tu padre. ¡Joder! Vale, por eso la barrita azul de este arma está a cero. Ahora sí que lo entiendo, me cago en todo. Pues tendría que salir a por un polvo reparador porque ya las cosas son un poco más complicadas. Sí, me temo que sí.
Me temo que sí, Johnny. Me temo que sí. Cago en todo. Bueno, por lo menos el puñal, que lo teníamos casi subir de nivel, está ahí aguantando. Vale, o sea, no es bueno aquí matar bichos. Vale. Joder, debería haber entendido mejor el mensaje. Bueno, ahora ya. Ahora ya. Chimenea. Prefiero cofres que Atlas, ¿eh? Necesitaría un arma o algo, pero bueno. ¿Puedo de huir? Me sigue algo gordo. Camino adquirido. Joder. Vámonos. Lámpara adquirido. Go, go, go. Vamos a ir a ver al alcalde porque no tengo agua. No tengo polvo reparador. Vida sí que tengo, pero no pan de eso. Llegaremos. Algún día. Llegaremos. Algún día llegaremos. O del micro. Aquí. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Puedes ir? Vale, vamos a abandonar la mazmorra para hacerla bien, porque si no, me veo pasándolo mal y paso. O sea, es innecesario por perder un poquito de tiempo. De paso, vamos a hacer así. ¿Qué tenemos? Claudio. Hemos encontrado una casa nueva, la casa de Claudio. Y aquí necesita un almacén, un banco. Oh, lo tenemos casi todo, ¿eh? Casi todo. ¡Oye, mira! Ya tenemos uno entero. El molino pequeño. Perfecto. Perfecto. Coche de Horayo. También tenemos a Horayo, que era el que tocaba la guitarra en el vídeo introductorio. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a colocar a la casa de Claudio por aquí. Yo ahora lo que creo, llamarme loco, pero creo que tengo que hablar con la gente. ¡Ahí estamos! ¿Cómo querrías tu casa nueva? Me gustaría que la casa estuviera en el mejor sitio para entrenar. ¿Te quedas tan ancho o qué? ¿Qué harás por mí cuando la termine? Te voy a decir algo, pero es un secreto. No solo es romper rocas, fuerza. Dime cómo la quieres. La valla y la lámpara. Entonces ahora, si hemos hablado con él, ¿ves? Ya nos ha dicho alguna pista. Vale, vale, vale. No recordaba que tuviera que hablar con él, pero bueno. Voy a encontrar a su hermano. ¿Cómo querías tu casa nueva? La lucha debería ser la razón de vivir, ¿no? Dime cómo la quieres. Cuarto y las pesas. Muy bien. Ahora sí. Y ahora ya nos sale todo. Cuarto anexo. Las pesas. Y le voy a quitar una valla a alguien. ¡Jaja! ¡Te has quedado sin valla! Prueba. Vale, y ahora había como un pequeño evento. Ya se ha construido del todo. Ya están las pesas y tal. Entonces tenía como que entrar. Puede ser. Y me hablaban. Sí. Hay un pequeño evento. ¡Todas lo has logrado! ¡Nuestra casa está completa! ¿Quién volvió a tener nuestra casa? Toma, esto es para ti. Quédatelo. ¡Oh! Rompepiedras. Muy bien. Sale el váter, hermano, ahí. Eso es mío.
Oye, hermano, ¿qué crees que estás haciendo? Lo que siempre te digo, lo tuyo es mío, lo mío, mío. Muy bien. A pelearse, ¿no? Vamos a arreglar esto con una pelea. ¡Por supuesto! Se pelean y bueno, son hermanos, ¿qué más quieres? Vale, o sea, después de cada casa hay un eventillo. Esto me sonaba. Cofre, cofre, por favor. Hay un cofre. Vale, entonces una vez hemos terminado la casa, lo bueno es darse una vueltecita para ver que tenemos todos los cofres que nos puede dar. El tema este de la lucha no lo sé. Al lado de la guarida. Vamos a poner al lado de la guarida, que es donde se lucha, ¿no? Okay. Ahí digo, ¿qué pasa? Día de la aventura 2, noche. Vale. Ahora la cueva está llena de monstruos, no es justo para Tram, pero es muy excitante y divertido, eso es lo que mola. Vale, o sea, ya, ahora ya están en su sitio donde quieren estar. Sí, la cueva es peligrosa y divertida, Toan, no sé luchar con armas, solo me debería ir desarmado. Lo que yo pensaba es que me daban algo como especial al colocarlo en su sitio, pero veo que no. No me acuerdo, a lo mejor si el pueblo lo completo a la perfección, pues a lo mejor me dan algo, pero no me acuerdo. Vale, pues primera casa completada. Todo lo demás, como que vamos pasando. Aunque podemos ir hablando con la gente y bueno, saber un poco qué quiere, importante. Vamos a hablar con Claudio, que es la nueva casa. ¿Qué hemos puesto? ¿Este quién es? ¡Claudio! Me gustaría donde oliese a buena comida. Dime cómo la quieres. Caja de caramelos, tío. Iba a decir una palabrota, pero no. Vale, ya nos sale caja de caramelos. Vale, otra completada. Caja de caramelos, tío, en la puerta, ¿sabes? Súper loco. Voy a mirar alrededor, que no haya nada. Toma ya. Agua sabrosa. Vamos a ver el eventillo este. Bueno, el vídeo. Siempre nos dan cosas especiales y también por mejorar las casas al tope. Tío, no duermas. Y tu cama es enorme. Nos pueden dar donuts, que son estos que nos mejoran la resistencia del personaje o la defensa, como lo quieras llamar. ¿Esto es lo que me tienes que decir? Ha dicho que nos daría algo sabroso. Para mí que es un donut de esos. Pero está durmiendo, ¿y qué? A lo mejor tengo que venir de noche. Puede ser. Antes ha hecho lo mismo el pavo este. O sea, Toan ha hecho lo mismo. Ha visto esto, dice que está cerrado. Está durmiendo el pavo. ¿No puedo acelerar esto de alguna manera? Tiki, 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 tiki. No. Se cabrea y qué. Bueno, vamos a dejar ahí. Para cuando sea de noche. Vamos a recuperar cosas. Agua, como siempre.
mejoramos la Shamshir. Shamshir. ¡Eh! Cofre, fruta del Edén. Esto también mejoraba al personaje. Sí, aumenta al máximo de salud. Vámonos que nos vamos. Vamos que nos vamos, colega. Toma ya. ¡Toma ya, nene! Vale, sí. Sí. Hacíamos felices a los aldeanos. Poniendo la casa donde toca. En casa del alcalde nos daban cosas. No puedo. Coño, ¿este quién es? Ya sabes que me gusta pescar, ¿no? Zona de pesca. Cambio de puntos de pesca, puede ser. Sí. Puedo pescar y puedo ganar cosas, si no recuerdo mal, ¿eh? Spa Selena. Buah, cómo mola. A ver si se podía pescar. Parece que se puede pescar, pero no hay cartel. What the fuck. Ah, pero supongo que hay que mejorarlo o algo. ¡Hora yo! Ven, entra, dice, si no tienes casa, tío. Vale, esta abrirá una tienda cuando termine. A ver si hace de noche y puedo despertar al tío este. Casa de Toan, casa de Paige. Este necesita una rueda que puede ser esta, creo. Sí. Y este necesita mercancías y cartel. Lo tengo. ¿Podré comprar? Sí, señor. Vale, me faltaría recuperar a la chica para poder hablar con ella. Y aquí, como no lo podré completar. ¡Toma ya! ¡Véndeme, véndeme! ¿Qué tal va ahora yo? ¡Míralo! No demasiado bien todavía, a la derecha, un poco más a la derecha. Horayo, eres un poco tirano. Gracias a ti he podido abrir la tienda. No hay muchas cosas, pero el servicio es excelente. Toma, pásate por mi tienda. Toma ya. Ya tenemos tienda. Me gustará que ver. Este vende bomba. Oh, baby. Vale. Lingoto de oro. Compra con dinero que te sobre. Pluma de Dram. Para moverte rápido en la mazmorra. Puedo comprar ataque, resistencia. Puedo comprar bombas. Contra enemigos. Jabones, polvos reparadores. Esto es la magia, tío. Esto es... A saco, tío. A saco de polvos reparadores. Ole. O le voy a echar un vistazo que no haya ningún cofre por aquí. Pero parece que no. Nope. Ahora es de noche, entonces el gordito debería poderse despertar, tío. Gordito. Gordito. Joder. Pues me tendré que esperar a que se despierte, tío. Que quiero hacer otro nivel y el capítulo se va a hacer súper largo, tío. ¿Ya es de noche o qué? Por fin. Noche. A ver qué tal. ¡Chic!
¡Por fin! ¿Ahora se está bañando? Oye, Toan, estaba tomando un baño. ¿Te apetece acompañarme? No, tío, no. No quiero... No, ya veo. Gracias a ti puedo disfrutar de un buen baño caliente. Voy a darte algo. Toma esto. A ver con qué me vas a dar. No quiero tocar nada, ¿eh? Un jabón. Vale. También te voy a dar un trozo de queso. ¡Wow! Te estás matado, ¿eh? Cuidado de cogerse un trozo. ¡Dios! Tiene un montón de queso para... Queso adquirido. Eso es todo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Déjame ver tu casa, tío. Déjame ver tu casa. A lo mejor no me deja. Me dice, no, me estoy duchando. Ya se ha duchado, tío. Bomba. Agilidad más 3. Caza bestias. Me gustaría donde no sea buena comida. Ni flower, tío. Ni flower. Pero bueno, ya hemos terminado otra casa. Que eso siempre es bueno. Vamos a hacer otro nivel, tío, que me sabe mal. Que no haya acción. Tanta acción como en los otros capítulos, tío. También debo guardar, que llevo... No he guardado. Bueno, sí, al principio, cuando he empezado. Guardé. ¡Oh! Un atlas, ¿no? Ay, no se puede guardar aquí. Vale, perfecto. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Dios! Aquí sí, muy bien. He visto bien tus habilidades. O quizás si trates solo de esa piedra en tu brazo izquierdo. Sin duda, esta es la legendaria Tlamilia. Un tesoro de los dioses que solo los merecedores pueden poseer. Cuesta creer que seas uno de ellos, pero esa no es la cuestión ahora. ¿Si ya está enamorada de entregármela a mí? No. No. Es mía, tío. Así que pretendes restablecer el mundo con esa piedra. Una causa muy noble. Aunque incluso si restableces el mundo, la destrucción reaparecerá, a menos que derrotes al Ajeno Oscuro. Por desgracia, tal tarea está fuera de tu alcance. Es un ser tan poderoso que destruiría el mundo en un instante. No hay arma ni hombre que pueda enfrentarse a él solo. He venido a este lugar, mejor dicho, a esta época, por esa piedra. Necesito esa piedra, mucho más que tú, en realidad. Hay muchas cosas sobre esa piedra que todavía no comprendes. Se muere, le ha dado algo, tío. ¡Arr! Tenemos que pelear. ¡Wow! La oscuridad le ha poseído, loco. A veces soy un poco pesado. Bueno, si no me entrega la piedra por las buenas, no me queda otra opción. Veamos qué puedes hacer. Que se supone que puede usar la piedra. Hostia. A liar la parda, tío. Vale, esquivado. Dios. Venga, venga. ¡Oh, me ha dado un patadón! ¡Me ha dado un patadón! Estoy con tensión. ¿Eliminado quién? Lo he hecho bastante bien. ¿Qué tal ahora? ¿Qué hace? ¡Gatete, gatete! Aguanta, aguanta. ¡Guau! Nos va a destruir, ¿no? Está sangrando, tío. Me sorprendes, chico. Ni siquiera soportas un ataque como este. No eres merecedor de la piedra. Hostia, el gatete. ¿Qué le pasa, tío? Ja, 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 ja. No es que no pudieras evitarlo, es que no lo evitaste deliberadamente. Entonces, bien. Es todo por hoy. Creo que empieza a comprender por qué te eligieron las hadas. Tiene que ser divertido ver lo bien que lo haces. Muy bien. Vale, me parece bien, pero ¿qué? ¿Qué pasa? De todos modos, te daré alguna información gratuita. No se puede derrotar al Genio Oscuro ni con la piedra, aún no. Si por casualidad pretendes derrotarlo, deberás hacerte más fuerte. Oh, casi lo olvido. Dame algo. Tengo un regalo para ti. Este pequeño te devolverá el favor. Nos vemos. ¿What? Opción de cambio.
para el gatete. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Se va. Se ha convertido en un atla. Gato callejero adquirido. ¿Cómo cruzó, tío? Parece que no puedo cruzar. Y hay un cofre gigante. Volver a volver arriba. Seguro, vamos. ¿Cómo coño? Aliados. ¿Y la poción de cambio me la puedo tomar o...? ¿Cómo cruzó, tío? ¿O no veo yo por dónde es? Ah. Todavía no puede saltar esto. Tengo que abandonar la mazmorra. Vale, vale. Ahora lo he pillado. Digo, por la puerta no puedo salir. Vale, creo que lo veo, lo veo. Veo lo que hay que hacer. Hay que poner al gato en mi casa. Que por cierto, ¿cuál es mi casa? Esta. Míralo. Parece ser bueno tenerlo en casa. Pero está arriba, supongo. ¿Tendré que hablar con él o qué? Espérate. Esta es mi madre, vamos a hablar con ella a ver qué quiere. A lo mejor hay que completar la casa, pero bueno, voy a hablar con él primero. ¿Qué me cuenta? ¡Gatete! ¿Por qué estabas en la mazmorra perdido? ¿Y por qué no te veo, tío? No está. Hasta con la llama. Seguro, vamos. Venga, va. ¿Estás aquí? Sí, estás aquí. Miau. Vale, pues sí, tengo que completar la casa. Para que pase algo, seguro, vamos. O sea, ¡vamos, vamos! ¿Qué me pide? La chimenea. Y el almacén superior. Hogar, dulce hogar. Chon. ¡Mi gatete! ¡Qué bien que has venido! Mira. Es un gatete que me he encontrado, sí. Un gatito anduvo por aquí. ¡Nye! Toma, vamos a darle al gatito un nombre, ¿vale? Chao. Pues chao. ¿Cómo mola, tío? Un gatito. Pues mira, esto ya es nuevo para mí. O sea, mira, se juega poco. Ese es un buen nombre. Te llamas Chao. Hola, Chao. ¡Nye! ¿Y ya está? No, no, no. No, no, no. La poción es de quedársela, tío, al gato. O sea, es que... ¿Dónde está el gato, tío? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está mi gato, tío? Está arriba. Polvo reparador... Usa objeto con cuadrado.
¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué mono! ¡Hostia! Esa mujer gata. ¿Pero qué es esto? Parece totalmente humana. Oye, ¿cómo lo has hecho, maestro? ¿Eres un mago? Bueno, no importa. Chao quiere ayudar al maestro con la aventura. Porfa, ¿puedo? Porfa. Di que sí, di que sí. Pues sí. ¿Se puede saltar? Chao es una aliada. ¡Míralo! Primer aliado. Bueno, en este caso aliada. ¡No! No... Esa es tu nueva amiga, no la había visto por aquí. Le está tocando peligrosamente. Toan. ¿Qué me vas a contar, tío? Eres muy pesado. Eres muy pesado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Toan? Sí, se acaba de venir. ¿Tienes una aliada? Déjame darte algunos consejos sobre los aliados. Solo los podrás llamar en la mazmorra. Cuando la cosa se ponga muy fea, es una buena idea que vengan a ayudarte. Seguro que lo hacen con mucho gusto, pero tú eres el único que con Atla Milia puede romper el sello de Atla. Hasta otra. Y se va. ¡Bum! Ahora aliados. Hostia, pues habrá muchos, ¿eh? Seis. Chao. ¡Hostia, a distancia! ¡Qué bueno! Pues nada, vamos en el siguiente capítulo que iremos con Chao a probar qué tal. Está interesante, está muy interesante el juego. Nada más, un saludo a todos y venga, hasta luego.